Hello, good evening. How are you today? Good evening, Chichi. It's good to have you here, my dear participants. You should be happy because we are in the half of the last week, okay? The last week of your module. So I would like to know how is the platform advancing and how is your document paperwork in order to continue with the module 2, okay? Me gustaría saber cómo va la plataforma y cómo va la papelería para el ingreso a lo que sería el módulo 2, chicos. Porque ya esta semana es la última semana del módulo 1. Ok, entonces espero que ya todos estén en ese proceso de poder hacer llegar su, su documentación, ¿verdad? Con la de recursos humanos, teacher. Ajá. Bueno, de recursos humanos ayer y me comentó que ella sí ya los había mandado los míos. Ah, excelente, me alegro mucho, sí. Qué bueno. ¿Y con la plataforma cómo van? En la 5.15. 5.15, voy yo también. Ok, perfecto, perfecto. Gracias, ¿verdad? Por haber estado apoyando, por ahí vi los chats que han estado ayudándose, así que les agradezco por ser una comunidad activa y de aprendizaje. Cuando yo vi, habían resuelto prácticamente todo, porque a veces no veo de inmediato mis mensajes, ¿verdad? Estoy en otras actividades, pero me alegro mucho ver que entre ustedes se han estado apoyando. Así es que gracias, ¿verdad? Por ser una comunidad de aprendizaje. Teacher. ¿Sí? Consulta. Yo en la 4.11 he contestado algunas, pero hay unas que no le hallo. Ajá, como por ejemplo, tal vez si nos manda cuáles serían las que tiene duda y así entre todos le contestamos, porque veo que ya varios ya han avanzado. Ajá, sale la It's Raining Boot y tiene I y ahí yo le he puesto I am waiting. Ah. Y después dice I write Coac. Ajá, tendríamos que verlo para que, por eso le digo, mándenos la imagen porque ahorita yo tendría que regresar para verlo. Y en cambio, si se nos manda una captura, le damos concretamente la respuesta. La respuesta es, I'm not waiting. Y esa es la respuesta. Es el complement. Ajá. Que es negativo. I'm not waiting. Esa es la respuesta nada más en eso. Perfecto. Muchas veces las respuestas están relacionadas al video, por eso es que yo insisto. Es una imagen en ese caso. Exacto. Y muchas veces usa las expresiones que se usaron en el video, entonces antes de ir a las preguntas, repasen el video una vez más, para que ahí logren ver las expresiones que van a usar en las respuestas. Y en la siguiente, no es negativa también, ¿no? En donde dice, it's very soon, book day. Dice que es un buen, ellos están disfrutando, son de dos muchachos, ¿verdad? Ajá, cabal. Ah, entonces en eso de, ellos dicen lo que están vestidos. Entonces, pero la respuesta es, are not wearing sunglasses, porque dice que están usando lentes y en la imagen se ve que no llevan lentes. Ah, también es no. Are not wearing sunglasses. Okay, very good. Thank you, my dears. Okay, chicos, vamos entonces a iniciar la clase. Gracias por compartir, Paul. Gracias por hacer la consulta, Luis. I want to ask you if you can watch my screen. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, yes. Very good. We are now in 5.5 lesson objective. And it says, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. Eso de rising and falling intonation es más que todo auditivo, ¿verdad? Es un tema de pronunciación, de entonación y de cómo modulamos voz para subir el tono, bajar el tono. Okay, so I invite you to please go to the video in here. You have this arrow, the ascendant arrow. Tenemos la flecha ascendente. And the descendant arrow, in order to explain when you have to upgrade your tone of voice and when you have to download, okay?
Las flechitas en el video indican en qué momento se tiene que subir, incrementar su tono de voz, increase your tone of voice, or decrease it, or decrecer el tono de voz, bajarlo, ¿verdad? So I won't play the video because you have it and you can watch it, but I want you to please look at my presentation in order that I will give you some clues, okay? Básicamente, no vamos a poner el video porque usted puede ir y verlo, ¿verdad? Detenidamente. Pero sí me gustaría darles en mi presentación algunas claves adicionales, okay? For this video, you have a 5.7 knowledge check. Después de que usted vea el video, you will have a listening exercise and says, listen and practice, notice the intonation of yes and no, and WH questions, and select the correct intonation. Entonces aquí básicamente es escuchar el audio. If you have a difficulty by trying to listen the conversation or the audio, you can download it. You can download the audio, and then you can answer. For example, in here it says falling, racing. Aquí solo tiene dos opciones, falling, que va en descendente, y racing, que va en ascendente, ¿verdad? Entonces, usted tiene que listen carefully. Tiene que escuchar cuidadosamente para que pueda poner la opción que es, ¿verdad? Okay. De eso se trata. Okay, the next part that we are going to study is 5.8. It says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and a mother which illustrate WH questions in context. So we will try to cover this content today. We will do our best in order to advance. Vamos a tratar de avanzar también en esta parte, ¿verdad? Este día. Así que esperamos que logremos la meta. Si no, pues lo continuamos mañana, pero sí hoy vamos ya finalizando, ¿verdad? Ahorita sí ya vamos un poquito más rápido. Okay. Okay, I will stop sharing the platform right now, and then I want to share with you my presentation for you.